buenas a todos, chicos. Hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios. Y se trata del... Sí, chicos, se trata del precioso Pentaceratops que acaba de sacar la empresa de figuras Pappo. Y el cual estaba deseando de que me llegara, ya que lo he comprado en una tienda llamada Urbase, que tenéis en la descripción del vídeo el enlace para poder acceder a comprarla. Es una figura que ahora veréis, es una preciosidad. La compré junto a Gorgosaurio, así que tendréis también la review del mismo con su correspondiente unboxing. Y bien, vamos a comenzar con el unboxing. Bien. Pedazo de bicharraco de Pentaceratops. Viene con su plastiquito para que, ya sabéis, no se le desamolden las patas. Es muy importante que venga protegido. Vamos a quitarlo. Bien, fuera. Y vamos a cortarle. Bien. Y aquí tenéis al precioso Pentaceratops, una figura que estaba deseando de tener, ya que ha sido uno de mis ceratópsidos preferidos y quería, como no, tenerla a la colección. Pero antes de comenzar con la review, como siempre, quiero enseñaros información del dinosaurio en cuestión, así que vamos allá. El Pentaceratops Stenbergi fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido, el cual vivió en lo que hoy es Norteamérica en el periodo Cretácico. Midió en torno a los 8 metros de largo, 4 metros de alto y pesaba aproximadamente 5 toneladas y media, hace 76 a 73 millones de años, siendo uno de los más grandes ceratópsidos junto al Triceratops y el Eotriceratops. Imaginaos esta bestia cargando contra un Daspletosaurus. También convivió con otros herbívoros, como es el caso del Parasaurolophus y el Centrosaurus, habiendo dos especies, tanto el Stenbergi como el Aquilonius. Esta especie era del norte y por lo tanto convivió con otros. Este grandioso reptil, cuyo nombre significa cara con cinco cuernos, solía ir en manada y utilizaban sus grandes colas para aparearse y también para la hegemonía del poder en la manada. Sus restos fósiles se hallaron en la formación Kirtland por Stenberg, de ahí su nombre científico, en Nuevo México, en el año 1923. Y aquí toda la información sobre el gran Pentaceratops. Bien, como podemos observar, la figura es imponente. Me encanta la coloración que tiene, ese color marrón café junto con tonos más oscuros. También no tiene articulación, ya que, pues no sé, se ve que a este no le han puesto la articulación, es una pena. Es el único, digamos, punto así negativo, ¿no?, que podría llegar a tener la figura. Antes de nada, vamos a medirla también. Quiero ver cuánto mide. Voy a medirla primero con la posición, ya que tiene dos posiciones. Con esta posición. A ver exactamente cuánto mide. Bien, con esta posición mide unos 18 centímetros y de alto unos 11 centímetros. Y en la posición bípeda mide de alto pues unos 18 centímetros de alto. Y me ha salido por 19 euros. Una figura que por ese precio y por la calidad que tiene puedo asegurar de que bien merece la pena. Y por eso, vamos a ver lo que es la figura. Fijaos que está muy bien científicamente correcta, tanto por la morfología del esculpido. Es una preciosidad este Pentaceratops. Fijaos los cuernos. Buah, están muy detallados. La cara, los ojos también están bien pintados. La cola, típica de estos ceratópsidos, y más de este en concreto, que es de los más grandes que existieron.
Fijaos por detrás, está pintado muy chulo con esas franjas oscuras. Buah, es una pasada, Dios. Es que creo que una de las mejores figuras que tiene Papo ahora mismo, Por aquí, por la barriga, el color blanco típico. Y la cola también, muy bien realizada. Es que es muy dinámica la pose, o sea, es una pose que parece como que está atacando a algún dinosaurio. Dios mío, es una preciosidad. Yo no me esperaba algo así, creía que era más pequeña o que iba a ser menos detallada. Y la verdad, me ha dejado de piedra. También fijaos, pues eso, las escamas de aquí y las pequeñas crestas que tiene en la espalda. Y esas manchas tan chulas, le quedan genial a este ceratópsido, esas manchas. Wow, las patas, fijaos, hasta las escamas de las patas, o sea, de verdad, Papo, te luciste con esta figura. La boca, fijaos, qué bien detallada está la lengua, el paladar, todo. Buah, es una preciosidad. Voy a ponerla en la otra pose para que veáis también de frente, fijaos cómo carga contra otro dinosaurio. En este lado también, para que veáis la gola. Queda muy chula, la verdad. Y como no, de frente. O sea, de frente a dos patas. A ver qué haga más para atrás la cámara. Ahí. Dios, es preciosa. Y llegó el momento. Muchos me diréis, ¿recomiendas la figura? Y yo te digo, sí, bastante, ya que creo que estamos ante el mejor Pentaceratops que hay ahora mismo en el mercado. El mejor de todos, ya que tanto el rigor científico como la calidad es de 10. Y lo único malo que debo de decir, lo único que es una nimiedad, es lo de la mandíbula articulada, lo de que pueda mover el pico. Eso es lo único que, digamos, me tira para atrás, pero por lo demás es de 10. La recomiendo muchísimo, pero muchísimo, porque está muy bien escalada para su tamaño y también el pintado es, pues ya lo podéis ver, una auténtica preciosidad. Y ya sabéis, si la queréis adquirir, tenéis abajo el enlace para comprarla, ya que ha salido recientemente. Así que bueno, ya llegó el momento de hacer la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Vale, he traído el paquirrinosaurio para que veáis una comparativa con uno de sus familiares, el otro ceratópsido, que fijaos, está muy bien. Está pues a una escala bastante cercana. Ya que recordemos, el paquirrinosaurio suele medir entre los 6 metros, 7 metros. Y este Pentaceratops 8 metros. Por lo tanto, fijaos, están muy bien escalados los dos. Quiero que los veáis el uno mirándose al otro para que veáis la calidad. O sea, es increíble. Y también quería traer a otro de la misma marca de Papo, que es el Styracosaurus. El Styracosaurus, que no está a escala. Obviamente, digamos que la longitud a lo mejor sí, por el tamaño del largo que tiene y tal. Pero bueno, por lo menos junto a él queda muy bien. Queda bastante bien, diría yo. Queda muy chulo, ¿eh? Junto a este precioso Pentaceratops. Voy a ponerlo a dos patas también, para que veamos su pose tan chula. Y voy a por otra figura, pero esta vez de otra marca. El Allosaurus de W Dragon. A ver cómo lo hago para hacer la comparativa, ya que está lleno de dinosaurios esta mesa. A ver, por aquí. Y el Allosaurio, que si os fijáis están a escala en cuanto a tamaño, ya que hemos dicho que medía en torno a los 4 metros de alto por la gola. Y el Allosaurio medía en torno a los 3 metros y algo, de casi 3 metros. El Fragile, y aparte la longitud, que vamos a ponerlo así para que os hagáis a la idea de la longitud que tiene. El Allosaurus 9 metros y este
en torno a los 8 metros de largo. A ver, desde los cuernos, ahí. Desde el cuerno hasta ahí. Y la cola que se vea bien, para que veáis la escala. O sea, este sí está a escala 1.35, señores. Y bueno, chicos, pues vamos a ir finalizando el vídeo. ¿Qué puedo deciros? Os recomiendo la figura encarecidamente. Así que, los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis, ya que se viene más contenido de dinosaurio al canal. Dale un fuerte like por este precioso Pentaceratops, por esta preciosidad que ya está por fin en mi colección y va a disfrutar mucho con sus camaradas los demás ceratópsidos. Comparte en las redes sociales para que me conozca más gente, para ayudarme a crecer. Dale a la campanita para que YouTube te notifique de que he subido vídeo. Y nada, daros las gracias por ese, de verdad, por ese apoyo que me dais, esos comentarios, ese amor que recibo de vosotros, de verdad. Muchas gracias, ¿eh? Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.